Justice. When do we want it? Now. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora. Thank you very much. Next we're going to have Vianney Garcia from Make the Road, New York. Oh, wow. Sorry. So I'm going to speak Spanish and Cristina Herrera is going to translate, okay? Gracias a todos prácticamente por estar este día en la mañana. Nos levantamos súper temprano por una buena causa. Todos estamos aquí luchando por lo mismo, parar la discriminación de la policía y también parar las deportaciones injustas de nuestros hermanos que son indocumentados, que están siendo deportados injustamente. Lo que vengo a hablarles. Okay, so thank you very much, all of you, for being here with us this morning, coming in very early to discuss a very important cause. You know, the cause of dealing with unjust deportations and being detained. Okay. La importancia de parar Stop and Freeze es porque está criminalizando a nuestras comunidades latinas de color y también a las personas que son de bajos recursos, ¿cierto? A nuestras comunidades. So the stop and frisk and the deportations are affecting communities of color, communities who have low wages, and this is a highlight that we need to make. Muchas de nuestras miembros de nuestro grupo a Make the Road New York y nuestras propias comunidades latinas también están siendo afectadas porque solamente por estar cargando dos, tres condones o preservativos en nuestros bolsos somos arrestados y prácticamente ustedes saben que condones nos sirven mucha protección ahora en este en el pleno siglo XXI. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual y la policía lo que nos está haciendo cuando encuentran los condones es criminalizarlos. So we are seeing in the community of transgender that attend Make the Road and other organizing communities, the fact that many members are being stopped and they are being, you know, charged with different crimes for the near fact of carrying condoms with them. Condoms that in this age, everybody needs to be protected. There are a lot of STDs and AIDS, and those condoms are being used against our community. We're being charged with crimes of prostitution. Lo que estamos pidiendo es de que todos los políticos del estado de Nueva York que nos apoyen con el Community Safety Act, que protegería a todas las comunidades. So, por favor, pidamos que pasen el Community Safety Act para proteger a todas nuestras comunidades y así parar también las deportaciones injustas que están siendo de nuestras hermanas. Gracias. So, what we're trying to do is we're trying to help with the passing of the Community Safety Act, act which will be helping to protect the different communities and also to help with the stopping of the deportation process for many of our communities. So she wants to say thank you for all the support. ¿Se puede? Sí, 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 se puede. Thanks.